Santiago, Santa Rosa, la fiesta es a morir. Y hoy día nos encontramos con esta casaquita. Vamos a ver si encontramos de repente a la dueña. Por acá, me acompaña la cámara, por favor. De repente, bebé, por acá puede ser la cámara. ¿Esta casaca es tuya? No es tu talla, perdón, ¿eh? No es tu talla. A ver, vamos a ver por acá. A ver, Lucy, Lu, déjame ver. No, no entra, acá es muy chiquito. No. Debe estar por acá. Señorita. ¿Gladys? Gracias, hermosa. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá? ¿Estás viendo? Hola, mi amiga. ¿Has reventado el local y estás mirando el show ahora? Sí. ¿Quién viene ahora? A ver. Bueno, va a subir Lérida. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la canción de Lérida? Claro, por supuesto. Yo tengo una consulta. ¿Sabes qué equipo lleva esta casaquita? Ahí vamos a ver la talla si le hace, a ver. Baja la mano. Oye, sí, le hace. Esta creo que es tu casaca, amiga. Para cuidar el friecito de Lima, ¿no? Claro, claro, que estamos haciendo un poco frío aquí en Lima. ¿Cómo estás? Bien, yo, tú estás mejor, te veo así chévere. Te veo con una pechonalidad de casada. No, solamente tú serás casado, yo no. Yo sigo esperando mi invitación, ¿ah? Nada. ¿Dónde han llegado la invitación? Y eso que yo solté que te ibas a casar, ¿ah? No, nada. Antes que nadie. ¿Qué te ha dicho? Me llegó la invitación, la copia de la imprenta. ¿Ah, sí? Claro, wow. Pues. No he hecho tarjeta. No, pues, la digital nomás. Ah, ya, ya. Es la que llegaba solamente a los invitados principales. Ah, ya. ¿Qué tal, mi ñañita? ¿Qué tal este el show espectacular? Nosotros felices de poder verte, compartirme más a casito, de poder compartir contigo un rato en el escenario. Espectacular. Nas, contenta, feliz de habernos ya presentado y que el público responde siempre en cada una de las presentaciones. Contenta, Eduardito, te comento que también vamos a tener un aniversario. ¿Para qué fecha? ¿Para qué fecha? El 29 de julio en Huancayo. ¿Dónde lo vas a hacer el aniversario? En Huancayo. ¿Nos invitarás a Huancayo? ¿Nos invitaste a Juliaca? ¿Nos iremos a Huancayo? Nos vamos a Huancayo, está más cerca. Mira. Porque dice, si yo te invitaba... De julio, ¿no? Sí. Pero Eduardo, si yo te invitaba, no llegabas, pues. ¿Cómo sabes si no me has invitado? No llegabas. ¿Cómo sabes? Yo voy a separar mi pasaje, todo, ya voy a separar el hotel también ahí al costado de... Por él he contado que estabas allá y no has venido. Yo esperando la llamada y nunca me llamaron. Ni no, Ricky, ¿eh? Entonces nos vamos a Huancayo, pues ya, entonces. 29 celebramos, 29, atención Huancayo, celebramos el aniversario de nuestra Gladys Vila. Tiramos la casa por la ventana. ¿Ya sabes en qué local? Todavía no tenemos local, pero solamente Huancayo. Huancayo, sí. ¿Qué novedades más? Aparte de perdóname y ten piedad de mi señor. Ya estamos preparando. Vamos a tener un nuevo hijo. Un tema más, un tema primicia. Que todavía está en proceso. Ok. Pero ya. ¿Para cuánto tiempo? ¿Un mesecito, dos? Un mes. Quiero también anunciar a todos los fanáticos de Gladys Vila que ya se vienen las primicias. Quiero agradecer profundamente que gracias al público, cada día, ¿no?, nuestra música transmite y llega a todos los corazones de todo el Perú. Y agradecerle a todos tus fans que están siempre fieles acompañándote, apoyándote, ¿no? Claro, por supuesto, agradezco profundamente a mi club de fans, Lágrimas de Corazón aquí en Lima, y a las Sensuales de Gamarra que el día de hoy nos han acompañado, lo hemos pasado súper. Ellos son las vibras, me dan este aliento y a veces uno está, a veces un poco triste y todo, ellos te alegran. Te levantan. Sí, me levantan. Ñaña, así entre nos, que corten la cámara, ¿cómo fue la luna de miel? No sea chismoso, no sea chismoso. ¿Dónde fue? ¿Pero de qué hablas? No entiendo. ¿Dónde fue? ¿Cómo que dónde fue? La luna de miel, ¿dónde ha sido? No, hace tiempo ya. Estoy soltera. O sea, fue primero, después la casada. Ah, ya, gracias. Hoy hace frío, ¿puedo ponerte? A ver. A ver. Ahí está su bolerito. Tape ese pechito porque tiene que seguir cantando. Y nos preparamos para el 29 de julio en Huancayo, celebrando el aniversario de nuestra Gladys Vila, que sigue arrasando y destronando a quien se ponga en su camino. Claro que sí. Quiero invitarles, este 29 de julio vamos a estar destacando nuestro gran aniversario.
aniversario en Huancayo. Ya vamos a decir en cualquier momento el local para que puedan venir ustedes. Y saludamos a todos mis amigos del centro del país, que gracias por escuchar nuestra música. Gracias a Purito Perú, igualito que tú. Porque Gladys Vila también es Purito Perú, igualito que tú. ¡Vamos!